Toma. No había Sprite. Gracias. Oye, ¿y qué hiciste al fin? No, pues, fui a tomar un café con Silvia. Órale. ¿Y qué, ya quedaste con ella? Pues, nos estamos conociendo, pero ahorita me cae muy bien. Te voy a dar un tip. Nunca, pero nunca le demuestres mucho interés a una chava. Si lo haces, ella comenzará a perder el interés por ti. Créeme, comprobadísimo hasta por la NASA. Oye, ¿y crees que el amor es para siempre? Sí. Siempre y cuando no sea con la misma persona o pierdas el tiempo esperanzado al amor de lejos. Recuerda que nada es para siempre. O sea que para ti, por ejemplo, esa pareja de viejitos, ¿ya no están enamorados? No. Observa cómo el viejito parece que va caminando solo. Simplemente se acostumbran a vivir juntos. Así es el matrimonio. El amor se acaba y la costumbre prevalece. Eso me sonó una rola de Juan Gabriel. Pues sí, sin duda la vida es una canción. ¿Por qué lo dices? Checa, dime si cuando escuchas una canción no te recuerda a alguien, o describe la situación o lo que estás sintiendo. Buen punto. ¿Y tú? ¿Qué hiciste al fin? Me fui a pistear con unos compas. Tú sabes, conocimos a unas chavas, el after. De hecho, todavía traigo la cruda, no mames. Lo típico. Yo me pregunto, ¿por qué solo piensan en enamorarse, emborracharse y tener sexo? Cálmate, cálmate. Pensé que el viejito era aquel. Pues, ¿en qué quieres que pensemos entonces? Pues en el futuro, en su vocación, en sus proyectos de vida, en eso. ¿No quieres que pensemos también en la inmortalidad del cangrejo de paso? Te voy a dar un ejemplo acerca de la mortalidad. ¿Cuánto vive en promedio un ser humano? 70 años. Va, entonces si ahorita tienes 21, eso quiere decir que por alrededor de 2060 te vas a morir si bien te va. Hey, gracias por esos ánimos, mi buen. Checa, hay que proponerse metas, teniendo en cuenta el tiempo que vas a vivir. Y con ustedes, Matías, Premio Nobel 2012. Oye, ¿crees que el mundo se acabe en 2012? ¿El mundo? No, las personas tal vez. Es que me intriga, el otro día estuve buscando profecías y todo apunta a que sí. Los mayas, Nostradamus, hasta Maussan. Mejor vive el momento, como yo. A fin de cuentas, todos moriremos, eso te lo garantizo. Pues, mientras eso llegue. Salud por vivir en este mundo loco. Salud. ¡El 2012!